primer video del año. Bienvenidos, cuervos. Vamos a las primeras noticias del año 2023. Con dos refuerzos confirmados, Rubén Darío Insúa se enfoca en lo que viene y evalúa un futbolista ofrecido para su San Lorenzo. Y antes de continuar, comienza con el pie derecho este año. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar siempre actualizado con las novedades de San Lorenzo. El San Lorenzo de Rubén Darío Insúa se prepara para una temporada con triple competencia, teniendo en cuenta que afrontará la Copa Sudamericana sumado a los torneos locales. Con las confirmaciones de las llegadas de Alex Ibacache e Iván Tapia, San Lorenzo continúa en la búsqueda de caras nuevas y en las últimas horas, evalúa a un futbolista con pasado en clubes importantes. Estamos hablando de Mauro Díaz, enganche nacido en River, quien en estos momentos se encuentra en libertad de acción tras su paso por Palestino de Chile. Insúa pretende un jugador de esas características ya que no abunda en el fútbol local. Díaz fue una pieza importante en Estudiantes de La Plata, equipo donde se desempeñó antes de su desembarco al elenco chileno, y en este contexto, Rubén Darío Insúa lo analiza para San Lorenzo. ¿Podrá Rubén Darío Insúa traer a este jugador? Deja tu opinión en los comentarios. Asegúrate de compartir el vídeo con tus amigos y deja un me gusta. Gracias por estar con nosotros en este nuevo año. Gracias por mirar.